2, carbamazepina. ¿Para qué se utiliza este medicamento? La carbamazepina se utiliza para prevenir y controlar las convulsiones. Este medicamento es un fármaco anticonvulsivo o epiléptico. También se usa para aliviar determinados tipos de dolor nervioso, por ejemplo, neuralgia de trigémino. Este medicamento actúa reduciendo la extensión de actividad convulsiva en el cerebro, que es restaurado el equilibrio normal de la actividad nerviosa. ¿Cómo se utiliza este medicamento? Es bueno siempre, como siempre les digo, que lea la guía del medicamento para que se le sea más fácil reconocer exactamente el modo de uso. Si tiene alguna duda, es bueno siempre que consulte a su médico farmacéutico. Entonces, bueno, este medicamento se toma, se toma con alimento según la indicación de su médico, y la dosificación dependerá de su afección médica y respuesta al tratamiento. Para reducir el riesgo de sufrir efectos secundarios, es posible que su médico le indique iniciar el tratamiento con una dosis baja que irá aumentando gradualmente. Sigue exactamente las indicaciones de su médico y evite jugos de toronja o mientras recibe el tratamiento con este medicamento. Al menos que su médico farmacéutico le indique que puede hacerlo sin tener problemas. La toronja puede aumentar la posibilidad de sufrir efectos secundarios este medicamento. Consulte a su médico farmacéutico para obtener información adicional. Y para beneficiarse al máximo de este medicamento, tómelo regularmente y siempre recordando, tener una hora específica para recordarlo más fácilmente. Siga tomando este medicamento, que se sienta bien, y no suspende este medicamento sin consultar a su médico. Algunas afecciones, como las convulsiones, pueden empeorar si se suspende este medicamento repentinamente. Es posible que sea necesario reducir la dosis gradualmente. Informe a su médico si su afección no mejora o si empeora. Muchas gracias.